legal, está claro. Este es certificado de nacimiento de mi país. Está bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted es de Sahara, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegó usted a España y por qué? Es que he llegado a España por patria y he venido de mi país porque están los marroquíes tratando a mí, me trataron en mi país y vengo para buscar la libertad y los derechos humanos aquí en España. Vale, porque le enseñé, bueno, usted tenía los papeles españoles, ¿no? Sí, tengo los papeles españoles, estos papeles de mis padres y todo eso, los tengo aquí. Estos son los documentos de España, ese de mi madre. Esta es de mi padre. Perfecto. Esa es de mi hermano. Y tengo también la libro familia si quieres. No, sí. Bueno, si enseñas el libro de familia será sí, mejor porque... Sí, sí. Este es la libro familia. Vale, perfecto. Aquí estamos nosotros y mis hermanos y todo eso. Bueno, vale, está claro. ¿Cómo recibieron las autoridades españolas a usted? Recibieron desde Algeciras, venido a Pátira, y me recibieron, me mandan a Madrid, a la oficina de asilo, me cogen mis abuelas y todo eso. Reciben desde Algeciras a Madrid para la oficina de asilo, me cogen la abuela y me hacen fotos. Y venido también, me trataron los marroquíes allí, tengo las marcas y las fotos de hospital, las noticias de hospital y todo eso en Madrid. Y después me manda a un centro de refugiados, me diga esto, el centro significa tramitando los papeles, como una persona está esperando, porque los papeles están tramite. ¿Usted ha solicitado asilo político sí, o...? Bueno, político o protección. O protección. O protección. Son el mismo, son igual. Bueno, me han dicho que ha ocurrido una cosa muy grave aquí en sí. Mislata, centro de refugiados. Sí. ¿Y cómo te trataron las autoridades del centro de refugiados? Bueno, es que me trataron, ellos son cuatro personas, dos choferes del autobús, yo el director y el encargo del país Irak. Y los otros son españoles, tres personas son españoles, dos choferes del autobús de... Alegría, la empresa de Alegría o algo así, de autobuses, y el chofer ese, el director del centro de refugiados, se llama Filip, y el otro de Irak se llama Amin, y tengo las fotos y todo eso, aquí tengo también, se vea todo eso, en Cullera. Ellos me dejan en la calle allí en Cullera, yo llamando a la policía. La policía me dejan en la parada del tren sin nada y me digan pídete o róbate como quieres, vete a tu casa, no sé qué. Yo no sé si es responsable, es el Carmistrata, porque llamarme desde mi casa hasta allí me dejan en la calle. Yo no sé si es que yo me he convocado que España no hay derechos humanos. Allí hablando en mi país, los derechos humanos están en España. Pero es que me he equivocado yo. No he visto ni una imagen que España hay derechos humanos. Como la imagen que he visto yo aquí, no hay ni derechos ni nada. Entonces pegaron a usted, ¿no? Sí. Y tengo las fotos. Ya te enseño después si quieres las fotos. Sí, usted ha puesto una denuncia. Sí, he puesto una denuncia. Y la denuncia hasta ahora, hace mucho tiempo, no me llames ni nada. Me digan, está esperando. Tú tienes el juzgado de la guardia de faltas o algo así en Sueca.
ellos me dan también una multa como contra de la denuncia. O sea, sí. Aquí estaba. Entonces, ¿qué? ¿Usted pone una denuncia y llega una multa? Sí, 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 al mismo tiempo. Esa es de la multa. Si quieres leerla. Uh-huh. Vale. Son 4 hojas o 5 hojas. Y la multa pone que cuánto es? La multa es que no paga la ayuda de los refugiados. Uh-huh. 50 al mes y la salida 500 euros, todo eso no tiene nada. Y la lavadora no lo tienes. Uh-huh. Y tienes solo comida y dormir hasta el día 29 o el máximo el día 7 de agosto y tienes que salir. Si no salga te traemos la policía y todo eso, por presión te sales. Yo no lo sé porque Madrid me manda aquí y después al final ni denegada, ni positivo, ni negativo, ni nada. No lo sé, es que ellos creen que esta es su casa o algo así. Yo creo que esta es su casa. Entonces, porque ellos mandan como quieren. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que aquí están violando los derechos suyos? Mis derechos. ¿Como un refugiado? Como un refugiado, no soy yo solo. Si quiere preguntar más gente. Aquí está viviendo la gente, está viviendo abajo de los pies de las gente que están trabajando aquí. No digo todos los españoles, pero el que manda en el Carmislata, es el centro de refugiados, están ganando a la gente. Tiene que ponerse abajo de la pie, aún no te mueves. Por ejemplo, ¿usted qué quiere decir las autoridades europeas? Que están financiando los sistemas de Cruz Roja. Para la Unión Europea o Cruz Roja o ACSEM o SEAR o cualquier asociación que ayuda a los refugiados, tenéis que venir aquí y mirar qué lo pasa aquí en el centro de refugiados en Carmislata, Valencia. Tenéis que venir para que mirar qué lo pasa aquí. Mi palabra no creo que va a llegar muy lejos, nadie va a decir que esto es verdad, pero si queréis que saber más, información o algo así, venís aquí y preguntar a la gente. Yo no estoy solo aquí y no estoy contra el centro yo solo. Hay 60 personas y salió 15 personas en esta semana porque está testificarme a mí. Y pobrecito en ellos, están en la calle ahora. Si quiere que preguntarla, ¿a quién está? Y el último salido hoy para Suecia. Entonces, ¿qué usted quiere decir que están abandonando a España por los derechos humanos? Bueno, como esta imagen aquí en Valencia, te digo la verdad, no hay derechos, no hay nada. Como la imagen que he visto yo aquí en Carmislata, no hay imagen que hay derechos o algo así, ¿sabes? No hay nada. Bueno, parece que es un problema muy grave y porque veo unos carteles que están puestos diciendo, bueno, intentando sacar eso a la luz a la gente, ¿no? Sí, sí, eso para saber la gente más cosas y todo eso. Es que aquí si yo he metido las fotos estos y los carteles y eso, ellos me traen la policía y me denuncia también porque ponen nosotros fotos y viene la policía y me digan no tiene derechos para poner estas fotos y yo he preguntado a la policía si no tengo derechos para poner estas fotos. Ellos tienen derecho para tirarme en la calle, ellos me digan, sí, hombre, ellos que mandan aquí. Pues vale, es su casa, vale. ¿Por qué España recibirme? Dejarme en paz. Ya está. Bueno, ¿usted cómo siente aquí ahora mismo en España? En España, igual como el Sahara o más peor. Es que en mi país, como que estamos más peor que aquí, pero son iguales. Es que buscamos los derechos humanos nuestros, pero aquí tampoco. Aquí no hay. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque no va a España a perder el negocio que tiene con Marruecos para una persona saharaui o 1000 personas o algo así, para que perder el negocio. Ellos están cogiendo la petróleo, pescado y todo eso, como que está llenando el bolsillo de España. España no va a hacer nada. Antes ellos me decían que el Sahara es española. Y ahora,
ya no tiene negocio con el Sahara, pues lo perdemos el Sahara. Eso... Bueno, gracias. Bueno, suerte. Espero que las cosas saldrán bien. Inshallah. Bueno, gracias. Venga, gracias. De, sí, del Polisario, de él, sí, ¿no? Yo eres amigo del Polisario. Vale. Entonces, usted cuando estaba en, estaba en Suecia, ¿no? En Suecia, a Valon. ¿Pero cuándo? En fincha. 2009. Sí. ¿Y usted de dónde ha venido? Bueno, eres argelino, ¿no? De Argelia, sí. De Argelia. Kabil. Sí. Vale. Entonces, eres de Argelia, ¿no? Sí. Entonces de Argelia te mandaron por Dublín, ¿no? Sí, mandaron por convenio por Dublín. De Dublín. Sí, Suiza dice tú volví a España. Porque estabas aquí primera vez, ¿no? España. Sí, estaba aquí primera vez. Entonces te mandaron a España y ¿qué ocurrió? Sí, mandaron mi avión aquí. Sí. Sí. ¿Y luego? El abogado de Suiza dice tú tienes... Vuelas en España. Sí, tienes vuelas. Vete aquí para preguntar a Zed para me dar papeles. Uh-huh. Yo dije, vale, me voy. ¿Y? Yo vine aquí, viví aquí al centro 7 meses, me da denegado, dice, vete a la calle. Yo viví aquí 1 mes a la calle, por la Suiza, por la otra vez salí de otra para vez Suiza. Salí de Suiza uh-huh. para preguntar a Zed. El suizo uh-huh. dice, ¿por qué tú vine otra vez? Dice, yo viví a la calle. Vosotros antes hablamos, tú volví a España para me dar papeles. Uh-huh. Está mentira, no uh-huh. está verdad. Entonces que España te dejó en la calle. Sí, sin pagar ni un duro. Sí, antes. Ahora también mismo, como antes. Suiza dice, volví a España también otra vez para tú dar papeles. Dice, porque vosotros sabes. Dice, aquí cripto tienes derecho a España para me dar papeles, para la casa, para comer. Yo vine aquí a Madrid. 2 horas de interview, viví en Hotel Welcome luego, mandame a Valencia, viví aquí 1 hora. Uh-huh. Y a la calle. Director dice, vete a Madrid para cambiar centro. Uh-huh. Tú eres psiquiátrico, porque uh-huh. yo a Suiza sí. comer pastilla. Uh-huh. Tengo un problema, uh-huh. porque en mi país un accidente. Entonces 2 veces te volvieron por Dublín aquí en por España. Dublín aquí. Y estás en la calle ahora. Ahora estás en la calle, antes no. Estaba al centro, me ha... ¿Pero qué otra... comes ahora? Ahora aquí comes, ayudar de la iglesia, ayudar de amigo, todo el día el problema del policía, no tengo papeles. Si tú no tienes papeles, no sé, policía... ¿Qué hubiera que hacer? Lo tratado. Lo tratado, manda a tu país, si tengo problema en mi país. Tengo uh-huh. mucho problema, si mandamos papeles, si yo mandamos papeles... Dime a... ¿Cómo te trata la policía? La policía trata malo, todo el día malo, tú roba. Yo dice, no, no roba, dice, tú, ¿dónde comer? Dice, la iglesia me da comida, dice, ¿dónde dormir? Dice, ¿dormes en la calle? Dormir en la calle, dormir en la casa de Al-Khalba, de Al-Belén. Albergue. No, albergue. No es albergue. Casas que no vive nadie. Casas de la vale. huerta o del sí, campo. Sí, sí. Casas del campo, de la puerta, solo aquí. Mucho tiempo. ¿Y las autoridades no quieren hacer ni cargo? Nada. No, yo hablar con el centro, dice tú tienes baja. Yo salí de Cruz Roja, dice también tienes baja. Yo salí de a todo, tú tienes baja. Dice, ¿dónde me voy? Dice, ¿cómo quieres? La calle, muerto, salí tu país. Dice, ¿por qué antes tú hablar con Suiza, mandado a ese chico aquí, no hay problema? Ahora, pero al final lo tira en la calle. Yo tira testigo a la de calle, él tira dice, en la ¿por calle qué primer día. Tú tira a mi calle o deja tarjeta roja de 6 meses. Para uh-huh. nada. Dice, no, esto para tú andando a la calle. Bueno. Bueno, vale, chicos. Espero que las cosas van a salir bien. Entonces, esperamos que...